cara dura e te crê galando. Quer seguir todas as minas, quer salir contigo. Estás enojado porque te deram a contra e não aceitaram tua invitação. Ella conoce tu cuento, te gusta en ti, cura tu amor. Descubrí la cara dura, eres un picapú. Canta café con leche. Ella conoce tu cuento, te gusta en ti, cura tu amor. Descubrí la cara dura, eres un picapú. Pica aquí, pica allá, pica por. Quiero con esta mina, tu grupo no resultó. Canta con leche. Pica aquí, pica allá. Pero com esta mina, o grupo não resultou. Olha, rapaziada. Buenas noches. E bienvenidos a um programa mais de El hashtag de esta noche es Picaflor en combate. Hashtag Picaflor en combate. Pica aquí. Y la canción no le hace para nada gracia al señor John Alex Álava. Ahí está el Picaflor y por allá tenemos a Jesly Bustamante. Los chicos están molestando a John y a John no le hace gracia para nada. Señores, buenas noches a todos en casa. Así arrancamos un programa más de combate. Y señor La Voz, muy buenas noches. Señor La Voz. Ok, perfecto. Vamos a jugar congelados. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido y se llama congelado. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio. No te vayas tú de lado. Y asegúrate tu sitio cuando oigas congelado. Así arranca congelados. ¿Cuál será el equipo primero? Nada más y nada menos que el equipo azul. Así que azules, por favor, ponerse en su sitio. Siempre tan contento. Azules en su sitio. Ok, arrancamos con Sergio Yonfa. Más adelante tenemos el tema del momento. John y Jesly. Sergio Yonfa, buenas noches. Así arrancamos. ¿Cuántas jorobas tiene un dromedario? Una, dos o tres. Un dromedario. Dos. ¡Una! ¡No! ¡Hunda en la Jesly Bustamante! Se pone bajo cero la cosa para los azules. Venga acá, Fanny Garcés. ¿Cuál es el nombre real de la presentadora del Club de la Mañana, Magacha? ¿Es María del Pilar, María Glenda o María Gracia? Piénselo bien. A ver, otra vez. ¿Cuál es el nombre verdadero de la presentadora del Club de la Mañana, Magacha? ¿María del Pilar, María Glenda o María Gracia? María Gracia. Sí, perfecto. Saquen a Jesly Bustamante del tanque congelado y ahora sí le toca el turno al chino. Chino, ¿qué es un batiscafo? Un submarino de inmersión profunda, un instrumento musical o una herramienta automotriz. Un batiscafo. Un batiscafo. Una herramienta automotriz. ¡No, señor! ¡Es un submarino de inmersión profunda! ¡Un batiscafo! Ok. ¿Cuál de estas serpientes no es venenosa? ¿La pitón, la cobra o la cascabel? Pitón. ¡Sí! ¡Perfecto! Saquen a Jesly Bustamante del tanque y ahora, señor John Alex Álava. ¿Cuál de estos animales no pertenece al zodiaco chino? ¿El dragón, el halcón o el perro?
El perro. No, señor, el halcón. ¡Jorge! Yo creo que lo hizo a propósito. Yo creo que lo hizo a propósito. Ok, Sergio Yonfá, que es un ariete. Un tipo de arete antiguo. Un tipo de caza o un arma de asedio. Un ariete. Un arma de asedio. Sí, correcto. Saquen a Yesli del tanque y es el turno de Fanny Garcés. A ver, Fanny, ¿qué país europeo no tiene presidente? ¿Suecia, Francia o Suiza? Suecia. ¡No, Suiza! ¡Una calle es libustamante! Señor Chino Cruz, atento. ¿De qué país es el actor Jean-Claude Van Damme? ¿De Francia, de Bulgaria o de Bélgica? Es belga. Sí, señores, de Bélgica, es belga. Muy bien, Chino. ¿Cuántos años de Terronquillo vive un perro como máximo? ¿16, 20 o 22? 20. ¡Sí, correcto! Con Alex Álava, tenemos la última pregunta para ustedes. ¿Qué compañía le pertenece a Bill Gates? ¿Sony, Apple o Microsoft? Apple. ¡No, señor! ¡Microsoft! ¡Un Arayeli Bustamante! Para mí, Lunita, triple música de suspense. Leonales, usted sabe que a mí no me gusta tirar piedras así por gusto, pero a mí me parece que le han tocado preguntas sencillas y usted las ha contestado mal a propósito para hundir a Yesli en el tanque helado. ¡Otra vez! ¿Me equivoco o no me...? Quisiera equivocarme, pero ¿quién no sabe que Bill Gates es el dueño de Microsoft? ¿Y quién no sabe que el único animal que no pertenecía al zodíaco chino era el halcón? El perro y el dragón son signos del zodíaco chino. Pica aquí, pica allá, pica por... Ok, perfecto. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¡Ay, no, señores! Bueno, vamos a continuar. Yesli. Alguien ayude, por favor, a Yesli. Carlos José. Dígame, señor Lavoz. Cinco preguntas acertadas. Cinco preguntas acertadas para el equipo azul. 5 de 10. No está mal. No está mal. Ahí está John Alex ayudando a bajar a Yesli Bustamante. Como todo un caballero, tiene que hacerlo. Pero a Yesli parece no gustarle. John Alex le agarró el brazo y Yesli como que se le aflojó. Ok. Bueno, tenemos un pedacito de un video que estoy seguro a todos ustedes en casa les va a interesar bastante. Y es el video del tema del momento. Estamos hablando del tema de la ruptura entre John Alex Álava y Yesli Bustamante. Vamos a ver, un cachito. Perfecto, ese es un pedacito del video que vamos a ver más adelante en el que, pues, John Alex Álava y Yesli Bustamante compartieron un amor que evolucionó hasta cierto punto y luego al parecer se rompió. Y tenemos declaraciones impactantes de John Alex, el rifle Álava, que Yesli aún no ha escuchado y que podrían hacer que algo más ocurra, no sé si bueno o malo. No sé si bueno o malo, pero más adelante tenemos estas declaraciones. En todo caso, vamos a arrancar con el equipo naranja. Tenemos a la DT de Denise Angulo lista aquí al lado de su equipo. A la cuenta de 1, 2, 3, combate. ¿En qué año se fundó RTS? Si contesta mal, está multado. ¿1960, 1961 o 1962? El primer canal del Ecuador.
1962. No, señor, 1960. El Carlita Estrella. ¿Cómo se llama el caballo volador de la mitología griega? ¿Se llama Pegaso? ¿Se llama Valquiria? ¿O se llama Unicornio? Unicornio. ¡No! ¡Pegaso! ¡Corte! Sigan sumergiendo a Laila en el tanque de agua helada, señor Pedro Figueroa. ¿Cómo? A ver, ¿qué signo del zodiaco está entre Aries y Géminis? ¿Libra, Capricornio o Tauro? Perdón, ¿qué signo del zodiaco está entre aire, Aries y Géminis? ¿Libra, Capricornio o Tauro? Capricornio. No, señor, Tauro. Yuribet Cornejo Pincay, ¿en qué país se jugó el Mundial de Fútbol de 1990? Facilito, ¿ah? ¿España, Italia o México? España, ¿cuál es? España, Italia o México. El Mundial de 1990, ¿en qué país se jugó? Italia. ¡Sí, correcto! Levanten un poquito a Laila. Ok, ¿en qué país se inventó la ensalada César? ¿En Francia, en Estados Unidos o en México? Otra vez. ¿En qué país se inventó la ensalada César? ¿En Francia, en Estados Unidos o en México? Estados Unidos. No, señor, en México. ¡Corte! Ok. Escúcheme muy bien, Orgullo del Cerro. Conclave es sinónimo de reunión, guerra o unión. La palabra conclave. Es sinónimo de unión, guerra o reunión. Unión. No, señor, de reunión. Bajen un poquito más a Laila. ¡Corte! Carla Estrella, ¿qué es lo último en volverse canoso? ¿Las pestañas, las cejas o los vellos de las piernas? Lo último en volverse canoso. ¿Las pestañas, las cejas o los vellos de las piernas? Las cejas. No, señorita, las pestañas. Pedro Figueroa, ¿cuál es el apellido del ratón más rápido del mundo? Según un dibujo animado. Pérez. ¿Qué bobo quieres? González. Y esta prueba tiene color azul. Azul es el color de los puntos. ¿Son de color azul? Episodio más de combate. High School.